Hola, ¿qué tal, magos y magos? Soy J. Aguacrobat, el corresponsal de PlayersLevelUp.com, y va a empezar ahora mismo la Academia de las Artes Interactivas del Arte. Bueno, en fin, va a salir Kojima hablando, tiene un discurso preparado. Oficialmente no se sabe qué va a decir. No es que vaya a decir, pues mira, voy a hacer este juego o voy a hablar de Metal Gear, cosa que obviamente dudo. Pero bueno, ¿qué es lo que va a hablar? Lo que está confirmado es que va a estar con Guillermo del Toro en dicha conversación. Hemos visto que ha estado con Norman Reedus últimamente, o sea, aquí todo pinta a que va a estar muy chulo. Es verdad que no es una conferencia de videojuegos como tal, sino es como una entrega de premios y tal y cual. Estoy muy hipeado, chavales, porque justo, bueno, Valencia lleva el peor año de su historia, no de su historia, pero lleva un año muy malo y la verdad es que, bueno, acabamos de marcar el sexto gol, o sea, ha sido, oigo a mi hermano gritar gol y le doy a grabar porque empieza. Así que un saludo al señor Extreme Snake, que cada vez que hablo con él sería parte de Valencia, hace algo chulo. Gracias, Extremo. Y aquí estamos en la Wii U, ¿por qué? Porque aquí todos somos amigos. Así que vamos a ver, no sé cuánto va a hablar, pero bueno, voy a confirmar el sexto gol. Que por cierto, hemos hecho historia. La primera parte muy bestia de Valencia Club de Fútbol, pero como nos interesa, vamos a empezar a ver. La última sección. Guillermo del Toro. Dice, no quiero comerme el tiempo, así que vamos con ellos. Conversación con Kojima del Toro. Hideo Kojima, productor de videojuegos, Kojima Productions, y bueno, ponía más cositas. Ahí tenemos a nuestro amigo del Toro. Con Geoff Keighley, con la guita de Kojima. ¡Oh, qué grande! Reunido con su amigo y de Kojima. Es un honor tenerles. Ay, que es un gamer muy apasionado. ¿Cómo salió la amistad entre ellos y tal? Dice, voy a empezar con Kojima. ¿Cómo salió esta amistad? ¿Cómo se conocieron? Él va a escuchar la traducción, igual que usted, ¿eh? De todas maneras, si hubiera subtítulos los pondría, pero no los he visto. Voy a subir la voz para que también escuchéis en inglés, en este caso japonés. ¡Ah, qué bonita camiseta! Joder, qué hipe estoy. Madre mía, estoy muy hipe hoy. En 2008, en Japón. Seguramente cuando lo del dibujo de Pacific Rim. A ver qué dice. Antes de Metal Gear Solid 3, le dijo que le gustaba Metal Gear Guillermo a Kojima. Y ahí más o menos empezó. Chavales, ¿barba para Kojima sí o barba no? Yo digo que sí, joder. Yo estoy ya a tope con la barba. Que no me gusta nada afeitarme. Dejadlo en los comentarios. Oh, yeah. Barba sí, barba no. Hasta 2009, que le invitó a
a enseñarle sus juguetes y tal. Mantener contacto. Fueron a cenar. Y no sé qué ha dicho. ¿Qué cuesta traducir y escuchar? Eso es lo que... En 1999, Kyle Cooper habló con Kyle Cooper, que es alguien muy, muy hardcore, pero no sé de qué ha dicho. Y un día estaba hablando con él, con Kyle Cooper. ¿Sabes, Hideo? Sé de alguien que encajaría contigo. Seguramente se refería a Del Toro. Estaba trabajando en Mimic, Kyle Cooper, en ese entonces. Y le dice, sí, sí, conozco a Del Toro. Dice, estoy bastante seguro de que encajarías. Por lo visto no se ha visto con Kyle Cooper desde aquel... Joder, perdona, ¿eh? Un segundito. Ultraman, que veían las mismas cosas. We were getting Cometo-san, we were getting everything. And when we met, we had watched the same shows as kids. And when we got to karaoke, we... Al karaoke. Anime films. Que cantaban los mismos temas de anime en el karaoke, qué grandes. We don't understand shit. De no entendió la mierda. Once you have a few, karaoke is fantastic. Desde cuando has tomado un poquillo ya. Comparten un enlace, una afinidad de cultura. Dice que canta mucho, pero... Let's talk about the work, though, because you guys have such a tremendous respect for each other creatively as well. Guillermo, you have played, you know, a lot of Hideo's games over the years, even before you met him. Is there a certain moment... Dice que se respetan mutuamente de manera creativa. Le ha dicho que Del Toro ha jugado a varios juegos de Kojima. Dice que Hideo siempre está empujando los límites. Probably Hideo also played with the first thing called the telephone. Telephone. Dice que nacieron a lo mejor pues en una época parecido. Dice seguramente él también ha jugado al Pong, al juego este de. The moment that stands above any other is the moment where Psycho Mantis. Dice el momento épico fue lo de Psycho Mantis. Cuando lo del combate de Psycho Mantis. But also it was a moment where he broke. Que rompió la barrera, la cuarta pared. Y que estaba leyendo la tarjeta y tal. Cronan. Hideo has chosen a medium in which he works not only as a designer and director, but he also works as a filmmaker and a writer. You know, he brings lyricism and literate ideas, complex character mythology. It's really a world that is so complete, and it's a world that you can recognize his voice the moment you're playing the game. So that was key for me. That moment. No, dice que bueno, desde su trabajo pues le gustó mucho y que es jugar un juego suyo y que se nota que es de la mano de Kojima.
director and a creator? Bah, no se le ha dicho. I like all the Erbos movies. ¿Te gustan todas las películas de él? Estos dos se parten, ¿eh? I special like Devil's Backbone as Labyrinth and Hellboy. Hellboy dice, ¿le gustaba especialmente Devil's Labyrinth? And every time I was surprised, but the one time that I was especially surprised was Labyrinth as Labyrinth. Un saludo a Vincent, y a Kabir y a Anastasia. Anastasia. No, por lo que ahí están los estos dibujados. There was a character, I know it sounds so, it was very scary. It was a good character, but with this element, it became even more scary, and at the same time, it became kind of cute. Dice que le empezó a parecer un poco como que le asustó un poco, pero a la vez le gustaba el tema de la película del laberinto. And also in The Devil's Backbone, there's this ghost. The Devil's Backbone? Drawn in. No sé qué película. The ghost is scary and sad and tender and in a way beautiful. All of the same asustaba, time, triste, tierno, al mismo tiempo bonito. Que eso define lo que ve que hace del toro, como que igual que ha dicho del toro que cuando juega un juego se nota que es de Kojima, pues lo mismo pero en el sentido contrario. And also in Hellboy 2, you know, where Hellboy and Abe are singing this song. Hellboy 2. You know, having this kind of characters, having this kind of moments, I don't think there was such a big before this, so that's really special. Están haciendo la pelota. Están reconociendo la labor de cada uno. En las películas de Guillermo hay unos elementos de violencia, pero a la vez ya he dicho un término japonés, pero que se refiere enseguida Guillermo del Toro lo ha entendido el término japonés, que dice que es algo que como que da miedo, pero a la misma vez de alguna manera es como poético o artístico o bonito de alguna manera, y algo ha dicho los juguetes. Tiene juguetes que yo quiero. Es una amistad de conveniencia. Qué cabrón. Cuando está en Japón le gusta ver su colección. Dice, tengo algo a lo que mirar, ¿no? Qué grandes estos dos, se llevan todo bien. Qué cabrones. Algo de zombies. También tengo que admitir que cada vez que va a su lo que sea, que tiene un montón de réplicas que usan en las películas, supongo que algo de Zombie 2, será alguna peli o serio. Y algo han dicho, joder, si es que hablo y me lo pierdo. ¡Oh! Todo el mundo se ha reído y me lo he perdido. La volvería a ver. Ahí está. Está claro que hay una amistad entre ellos, pero Geoff Keighley también es muy colega de Kojima. How Hollywood looks in the game, the truth,
well. I mean, there's this interesting, you know, I always find interesting that a lot of, you know, big name film directors have such a respect. Es que me cuesta mucho estar, digamos, atento y traducir. Me cuesta más. Son conceptos diferentes. Atender o explicar. No por nada, sino por la pausa que no puedo tener mientras escucho y traduzco. Y, ¿me entendéis, no? Well, I mean, I think we all belong in industries where it's a marriage of creation. Pero estamos hablando básicamente de la unión de una trama hollywoodiense, porque ha usado la palabra Hollywood, y implementado en los videojuegos, y ahora está contestando de todo. And the concept on video games, and I really think it's a pity, but it's a marriage that happens in every big industry. And what happens is vale, como que hay gente que se queja un poco de que en los videojuegos haya como algo así como una historia. Joder, tenía un buen concepto, pero se me ha ido. Ah, sí, es como un matrimonio, ha usado la palabra, como entre esos dos mundos diferentes, ¿no? Videojuegos y cine. Está evolucionando muy rápida esta fusión, porque la concepción ha cambiado, eso es cierto. La inmersión, bueno, una serie de adjetivos de cómo el jugador ahora encara el videojuego. Ahora que tienes hasta portátil. Dice que algunos son poco ambiciosos. Y luego están los juegos guapos indies. Que a lo mejor no depende del presupuesto ni de lo largo que sea el juego. So, you know, lo que puedes hacer con el medio es impresionante. Las herramientas se convierten más democráticas. Supongo que se refiere a un poco para todos. Creo que nos estamos acercando rápidamente en los últimos años a lo que la plataforma quiere. Tienes películas, juegos, internet, todo interactivo. Esto emerge ya en algo único. Una de las cosas por las que más admira a Hideo es porque, y me lo he perdido, buena tecnología, bueno, cómo lo adapta, el producto final, supongo. Estudios creativos. Es como los dinosaurios llegando a la época de... Que es muy bestia, no, es verdad. La industria está avanzando. Los creadores tienen como como la clave, ¿no? Y están dirigiendo tal vez la industria en esa dirección, en más mimo, en más dedicación, en hacer un gran producto ambicioso. Estaba hablando, por ejemplo, ahora de los streamers, gracias, que también están ampliando el abanico de todo este mundo que el videojuego está dando. ¿Qué te mola del mundo del cine? ¿Qué te gusta tanto del mundo del cine? ¿Crees que las películas pueden ser mejor que los juegos? ¿Por qué no? Y los juegos mejor que pelis. No creo que dependa de eso. Vamos a ver qué dice él, que está hablando japonés, luego tiene que hablar en inglés y luego yo lo que pueda traduciros. La belleza de los juegos. No sé.
Vale, hay cosas que los juegos, porque son interactivos, pueden aportar, cosa que el cine, pues no, el cine es... Claro, no puedes forzar al jugador a hacer ciertas cosas que el jugador no quiera, cosa que en una película lo que haga el prota te lo comes, quieras o no quieras. Esa es la mayor diferencia entre el cine y la película, sí, es verdad. También puedes hacer un juego pasillero, por llamarlo de alguna manera, y que sería más o menos el concepto de película, que no puedes tampoco cambiarlo. Pero bueno. Por ejemplo, cuando un médico... tiene que hacer una tarea, necesitas un conocimiento específico para... Me pierdo la mitad cuando hablo. En Alien 2, por ejemplo, hay una escena en la que tienes que ir a la madre alien. Vale, no sé qué ha tenido que ha terminado diciendo, pero luego dice, pero en el juego, bla, 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 en el juego puedes decidir, digamos. No sé si será muy difícil que sigáis el hilo de este vídeo, pues claro, que hablen unos, que traduzcan en inglés, que hable yo y me entendáis, a lo mejor es complicado, yo más o menos, pero en una película, por ser una peli, estás forzado a... En fin, que lo que haga el prota es lo que ves. Y eso, es que el jugador si quiere hacer algo lo va a hacer. Luego pasa una cosa, esto ya aparte, en un videojuego si quieres que el jugador haga algo para avanzar, lo fuerzas igual. Eso es cierto. ¿Crees que los juegos trabajan mejor para la narrativa que en las películas? Cuando veo una secuencia de acción, cuando me pierdo en Bioshock, puedo ver la situación. Pacific Rim, en fin, estaba hablando de efectos de iluminación. Está hablando de Mario, tío. Hay juegos que le han hecho asustarse, llorar. Otros que quieren, le hacen querer tirar el mando, que no quiere jugar. Porque se pone nervioso o acelerado. Su feedback, su respuesta a... es muy importante en cualquier medio. Eso es cierto. Necesita ser... Bueno, es verdad, yo no sé hacer... Perdona, está hablando del arte. Una pieza de entretenimiento, está hablando. Pero es que es eso. Es una pieza de entretenimiento, ya sea un libro, una película, un videojuego, un poema, un cuadro, un tema musical. Eso lo estaba diciendo yo, pero... Reviews,
Está hablando de volver atrás en la industria del videojuego y verlos de manera narrativa, no como la tecnología permitía. Ya hablaba del CD-ROM, muchas gracias. Audiovisual artists are very aware. We are like magpies, you know, we see the world, we collect shiny things, we bring them to the nest, and we arrange them in different ways, but we are feeding on each other. So games as a narrative form, I think it's time right now, is a good point of inflection to reflect on them as a narrative piece of art. Yes, yes, arte. Technologically, you can always go back and play the old game. Y eso, y que tecnológicamente pues juegas un juego antiguo y dices, pero te están contando una historia que la historia puede ser muy buena. Hideo, you have obviously gone through quite a career transition, we can say, over the past year. Hideo, has tenido una transición en tu carrera, en tu trabajo, tu inflexión. Podías haber decidido hacer cualquier cosa, o cine, o cómics, pero decidiste hacer otro gran juego, que no se sabe el motor, qué tipo de juego va a ser. ¿Por qué vuelves, supongo, a hacer un gran videojuego? ¿Por qué cuando podías haber hecho cualquier otra cosa? Porque es un tío guay. Bueno, he llevado haciendo juegos casi 30 años. He hablado de indies y novelas, pero no sé. Por cierto, antes de esto ha estado Yoshida, ha estado entrevistado como 30 o 40 minutos. Tiene fans por todo el mundo, claro, y todos queremos que haga un gran videojuego. No tienes tiempo para, supongo que para darle vueltas a las cosas, tienes que volver y darle caña a tu siguiente proyecto. Y nada, y dijo, pues vamos a ello, empezó a reunir gente para el equipo y me perdí. Eso, que ha pasado por cosas jodidas y que ahora estaba afrontando empezar solo. Ha salido de un tema complicado, pero que ha salido reforzado. Más o menos ha dicho eso. Metal Gear Solid 5, a ver. Está hablando de Metal Gear Solid 5. Being a film that he loves, it was other than Mimic, it was the toughest movie I've ever done. Really, everything that could go wrong. Y que todo lo jodido que fue el desarrollo del 5, y ha dicho, a veces toda esta presión puede hacer que todo se vea a la mierda o que salga bien. Dice que él, cuando tuvo mucha presión, hizo su mejor peli. But
comes on, we all have this life. That's a big part of Lab 3. It's all about you to inspire him to keep doing, right? Yes. Yes, we, in so many words that cannot be quoted. Bueno, y eso, que cuando llegan esos momentos hay que darle caña. Y bueno, luego hay un resultado. Dice que esos resultados, siendo positivos, pues te animan a seguir, obviamente. Y luego le ha dicho, es como que cuando le das caña todo va guay, ¿no? Y dice, sí, he dicho con unos cuantos tacos, pero sí. O sea, por las sensaciones, tal vez. Insane. Lo de PT. Estarán hablando de la mala suerte que ha tenido Del Toro con los videojuegos. Es triste. Que no ha podido hacer antes. Haré lo que le dé la puta gana, ha dicho. Haré lo que le dé la gana a este hombre. I'm like the albatross. I go to THQ, they fucking break, they go broke. I with Kojima, you know what happened. Next game we're gonna do, his fucking teeth are gonna fall out. Desde me fui a hacer Insane, se lió parda, me fui con Silent Hills, ya sabéis lo que pasó, y ahora para su próximo juego a alguien se le van a caer los dientes. I'm 52 and many pounds over, and the only thing I'm interested in are things that motivate me. Quiere hacer cosas que le motiven. Y no le importa la fama que resulte de ello o tal. Cosas que le motiven. Lo que sea que él diga, lo haré. ¡Qué grande que es Del Toro, eh! ¡Ole sus cojones! Hostia, tío, yo la palo. Oh, muy buena Del Toro. Bueno, ¿qué? ¿Vas a trabajar con Guillermo o qué? A ver qué dice. Ha dicho que sí, dice él. Ha dicho que sí. Van a hacer algo. No sabes si será un juego o una peli, pero van a hacer algo. No ha dicho mucho más, el cabrón. Está hablando de PT y que fue una interesante colaboración. Que tienen grandes planes, grandes ideas, pero lo grande es que Hideo, cuando vieron lo de PT, esto vamos a hacerlo así como low tech, es verdad, me acuerdo de esto, para que la gente no sepa qué es, querían bajarle calidad, y aún así fue la hostia, me acuerdo de eso. Sin pisar el acelerador, claro. Eso fue Kojima en sin pisar el acelerador y ya fue la hostia. Norman Reedus. Querían hacer algo así, normalito, para que la gente no supiera de buenas a primeras que iba a ser algo grande. Y que en 3 días, joder, tenía que haber escuchado más. Pero bueno, querían hacer algo suavito para que la peña no dijera, igual que pasó con The Phantom Pain antes de ser Metal Gear Solid 5, que no quisieran, no querían que se supiera tan rápido que era Metal Gear Solid 5, por eso lo, en fin, no lo dijeron, pues algo así con Silent Hills, no querían que supieran que iba a ser Silent Hills o que iba a ser el Fox Engine o lo que sea, y por eso lo hicieron un poquito al mínimo, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de PT no son nada, y aún así dice que salió de la hostia. Ay, ¿qué dice Kojima? Chavales, en comentarios, ¿habéis jugado a PT? Yo lo he jugado, me lo he pasado, está la guía y todo eso en el canal. Y da cague, chavales. Comentarios, ¿habéis jugado? Si no lo habéis jugado, ¿lo habéis visto? Si siempre trabajas con la misma gente en el mismo entorno. Bueno, que saldrá algo. Ya ha dicho, pero eso fue bueno, ¿cómo cambiar? Es una experiencia growing, creciente, no, creciente no, como enriquecedora. Sí.
and also when we're working, we can talk a lot about movies, about tokusatsu, and all these things. So it's also a great way to change information. Que son la hostia, estos dos se llevan de puta madre y cada vez que están juntos tienen sinergia. Sinergia es, matemáticamente es 1 más 1 es más de 2. O sea, la suma de dos productos es más que dos simplemente juntos. Sinergia, buscarlo en el diccionario lo tendréis mejor. Pero bueno, es como que la suma de dos factores, por ser esos dos factores juntos, dan más que lo que sumarían simplemente dos factores cualquiera. Es eso, 1 más 1 igual a más de 2. Mayor a 2 o es algo así. There's always the movie that gets made because it's right. La película que se hace bien porque está bien. Está diciendo como que tienes 12 proyectos, pero hay uno que dices, tienes que tirar con él, como se pide, ¿no? Es como cuando el coche te pide meter la siguiente marcha. Pues tú tienes 12 cosas que hacer y hay una que te tira y que al final se hace. Cuando piensas en proyectos, that's it. When you hear about it, where it happens or not. In between, I worked 2, 3, 4, 10 years on that thing. And sometimes, most of the time, they don't come through. Exacto, y que a lo mejor puedes estar trabajando varios años, 2, 3, 5, 10 años entre una cosa y otra, mientras obviamente tienes otros productos y algunas cosas salen y otras no. Working, developing. In many others, I design the world, I do maquettes. So there's about a quarter of my life that has gone. Un cuarto de su vida didn't happen, but, que estaba trabajando en proyectos que al final no ocurren. Right, y que no ocurren por sus motivos, por lo que sea. Lo importante es que te involucras en las correctas, en las historias correctas. Si algo no funciona, no pasa nada. Este tío es bueno, ¿eh? Nada, que no te mueras porque joder, algo no sale y tirar para adelante y no mirar atrás. A ver si no tiro la cámara. Uf, perdón, estaba yo en otra, ¿eh? No sé, algo de ¿qué piensas cuando estás haciendo algo de tu siguiente juego? Pero estaba yo en otra. Está haciendo algo nuevo con un pequeño, un equipo muy pequeño, perdón. Para su primer proyecto con Sony, quiere hacer algo que satisfaga a los fans y al mismo tiempo no sé, que tiene que hacerlo con cuidado. Pero no tiene intención que no sea para que su objetivo no sea para vender más. Algo que quiero jugar, algo que la gente quiera jugar. Y pensar en formas
para que sea un juego exitoso. Algo que sea muy libre. Una tacha. You have the freedom to be ambitious. That's extremely important. I think that it's rather, if you are ambitious and you don't fully succeed, there are still going to be parts of your work that are pushing or that are beautiful like nothing before. You know? And I think that that ambition estoy en blanco, is vital, and that's the freedom we have. You know, I think that if they give you si te dan un presupuesto de 2 millones de dólares que tienes que hacer, sacar de ellos 20 millones, estaban hablando del desarrollo del presupuesto del tener que hacer un producto que venda. Yo creo que se centran en lo mismo, en hacer lo que te gusta, en hacer lo que crees que a la gente le va a gustar. Todo es que es un enfoque muy artístico, todo lo que hablan es un enfoque artístico y de disfrutarlo. Y es que así es como salen las cosas que gustan. Ahí tienes los enfoques de Ubisoft, que es un juego al año, y acaba como acaba, que cada vez peor, cada vez más bugs, y al final han tenido que agachar las orejas y reaccionar y decir, así no vamos bien, este año no hay Assassin's Creed. Es que no somos los programadores los que están en Ubisoft, pero son las malas decisiones, el núcleo de lo que quieres hacer, que es vender un juego al año, pues eso tiene, pues pasa lo que pasa, que el juego sale como sale. Entonces, que el núcleo de algo sea hacerlo porque te gusta, porque lo disfrutas y porque todo eso en el producto final se nota. Y más o menos eso es lo que están hablando. No lo de Ubisoft, eso lo he dicho yo. Este japonés. Hay un tío más. No importa cuánto avance la tecnología, no importa todo lo que avance la tecnología, solo tenemos 24 horas al día. Supongo que se refiere a que lo que no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Cómo las inviertes esas 24 horas? ¡Qué rápido habla! Cuando estás muy ocupado, que si estás a saco creando y ni siquiera duermes, te puedes centrar o algo así, ¿no? Porque tenemos un límite, tal vez, quiera decir. Necesitas tiempo para ver pelis, para estar con la familia, para un montón de cosas. En fin, que tienes que equilibrar tu tiempo para trabajar. Si no tienes motivación, al final acaba siendo, no sé, al final, como que al final no funciona la cosa. But also, I think that we could dedicate all our day, all our lives to consuming culture, and we would still have a huge mindset, you know, to culture from the past, to what's happening right now. You have to be selective
on what you're watching, and you have to be decisive about your mindset. There are certain movies or certain type of movies that don't call you, and you don't go. Yeah. But when you go, what I try to be is a very conscientious audience. I try to watch the things I love or read the things I love or está hablando, es que es todo, el arte es así, o tienes una mente creativa o tienes una mente productiva, ninguno de los dos aspectos es malo, pero cuando tienes una mente creativa es todo se centra en... on a moment on a video game, but you also find it in life. And I think that we are coming to a point in which we gotta be careful to have our virtual life. Ahora que estoy simplemente atendiendo, disculpadme que mis traducciones no vayan a ser exactas. Traduzco lo que puedo y el concepto que entiendo de lo que ellos dicen. No es una traducción literal, es más bien como un contarte lo que entiendo de lo que dicen. Y repito, siguen en la misma línea de los últimos 5 o 10 minutos. Es que hablan de hacerlo todo. Está sexy, con la barba. Well, this year it's only been 2 months, but a movie I really like is the Hungarian movie Son of Saul. Son of Saul, una película que le ha molado un montón. Hijo de Saul, una película húngara. La cámara está muy cerca al personaje. Enfocado en su canto. Esta película tiene lugar en no sé dónde, el protagonista es Saúl. Lo impresionante en la película es que esta película no te lo cuenta todo en un encuadre. Supongo que a eso se refiere con la del zoom cercano. En fin, que el hecho de mostrar más o menos hace que el espectador pueda entender más o menos. Y ese más o menos es exactamente lo que el director quiere que el espectador vea. Ah, que en su cuenta de Twitter él recomienda cine. Dice que está estancado en Fallout 4. Dice que le matan mucho. Era parte del jurado en Cannes. Está hablando de películas que tuvo que ver como miembro de ese jurado. El coste de la vida, que le pareció la hostia. The Revenant. Y si tuviera que decir algo que fuera más reciente, diría que The Revenant. Creo que es la de Leonardo DiCaprio. I was very close to the gestation. We were talking about
the bear scene in pre-production. Estaban hablando de la escena del oso porque estuvo muy cerca en la concepción de lo que iba a ser. The final part. Because we were saying, well, and then when he throws spoilers. Spoilers. Okay. Yeah. When he throws Leo. Hostia, no, espera, que está hablando de spoilers y yo la quiero ver, cabrón. No. Bueno, ya que me tienen que hacer spoilers, que me los haga Del Toro no está mal. Es un nivel. Está levantando mucha controversia, ¿no? The Revenant. Que en castellano no me acuerdo cómo la llamaban. La tendré que ver. Gracias por vuestro tiempo, gracias Guillermo. Gracias Ideo. Ha sido guay teneros en directo. Estamos esperando a ver qué es lo próximo que tenéis. 1, 2, 3. And that's it? Oh my gosh. Me han bajado el volumen. Ya se acababa, por lo visto. Esperaba otra cosa, sinceramente. Ha estado muy bien escucharlo, ver el rollo que se tienen. Ha estado muy, muy guay. Ser un poco partícipe del ambiente entre ellos. Pero verdad que, bueno, pues los aficionados podíamos esperar otra cosa, que hablasen del título del proyecto. Pero yo creo que es algo muy temprano ahora. Que hablen sobre lo que van a hacer, si es que finalmente Del Toro forma parte de lo que voy a hacer Kojima. Pues ahí estamos. Se acaba Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas 2016. Ahí es donde han dejado. Esta es la edición número 19. Y han metido en el Hall de la Fama, en el Muro de la Fama, Hideo Kojima. Y pues así se acaba. Esta era la última de las intervenciones que tenía a Kojima y a Del Toro, entrevistados por Geoff Keighley, por cierto. Cosa que no sabía hasta hace tiempo. Nintendo, PlayStation, Microsoft, GameStop, Insomniac, Havok, IGN, Twitch, YouTube, GameStop... No, perdón, GameSpot. GameStop es esta. En fin, está bien. Está bien. Nvidia, el Unreal. Bueno, en fin, ha estado chulo, ha estado guay. Es verdad que no es lo que yo, por cierto, esperaba, pues, que si viera algo, pero si lo pensáis, es verdad que es muy pronto. El 16 de diciembre no hace nada que se anunció al final este acuerdo entre Sony y Kojima, que lo que hace es que este primer título que desarrolla el Kojima Productions como un estudio independiente. Lo que hace este acuerdo es que el primer título aparezca de manera exclusiva en consolas para PlayStation y exclusiva de manera temporal respecto a una versión posterior en PC. Eso es lo que es el acuerdo. Como digo, es que no hace nada de eso. Hace nada también de que Kojima salió de Konami. O sea, tampoco pasa nada que hoy no nos hayan dicho, pues mira, de esto va a ser el juego, está... Este va a ser el protagonista, este va a ser el entorno. Yo hice en uno de los blogs que hice, mi apuesta es por una especie de fusión entre Zone of the Enders y el concepto de juego de terror que iba a ser Silent Hills. Una especie de fusión entre ambas cosas. Y también creo que haría, con un poco de suerte, haría uso de la realidad virtual. Creo que sería un gran momento para experimentar con ello. Pero bueno, ya veremos. Si fuera así, estaría bien porque al fin y al cabo en PC también podría jugarse con ya sea Oculus Rift o con el HTC, si no recuerdo mal, que es la otra versión, la versión carita, también más pro, obviamente, que el Oculus Rift, que por cierto, muy caro Oculus Rift para lo que esperaba, parece, tiene pinta de que PlayStation VR va a costar menos, surgieron rumores, 300 euros, sería la hostia que fuera así, pero bueno, ya lo veremos.
El caso es que eso, que bueno, no han anunciado nada así, hemos visto el rollito que se tienen entre ellos, obviamente van a trabajar en algún punto juntos, con un poco de suerte también estará Norman Reedus entre ellos, no mucho más que contaros chicos, llevamos 55 minutos casi de este video reacción, repito, disculpar por las traducciones, parece que no, pero hablar mientras tienes que escuchar lo que vas a traducir, es complicado. Si hubiera una breve pausa, yo podría escuchar atentamente, ver todo el concepto del mensaje, expresarlo mucho más fácil que ir contando cada dos o tres frases, traducir, en fin. Que estas traducciones han sido de ideas globales y no literales, pero yo creo que bueno, ha sido un video interesante, espero, para vosotros de escuchar. Si es así, dadle like, y si no es así, si no le dais a dislike, me hacéis un favor, queda más chulo, porque quedan menos dislikes en el vídeo. Pero bueno, si opinas que lo merece, dale a dislike, que yo no me enfado. Gracias por estar ahí, ya sabéis, corresponsal de playerslevelup.com, que además de estar la web, está el Twitter, @players_es, y está también el canal de YouTube, playerslevelup. Y eso ha dado esta conferencia de los DICE 2016. Gracias chavales, like, comentar favorito, suscripción totalmente gratuita al canal y bueno, si os mola Metal Gear, los videojuegos y esas cositas y bueno, hago últimamente bastantes directos porque es una buena herramienta para tener material y aún así tener tiempo. Y bueno, si os mola todo esto chavales, yo espero veros en próximos vídeos, majas y majos, y con Dios. Vale.